Para muchos, vivir del recuerdo es un error, pero para el protagonista de nuestra historia es la pasión que lo mantiene vivo. Hola, mi nombre es Fernando Leighton Sáez, tengo 62 años y soy uno de los mayores coleccionistas de artículos de bombero en Chile. Adelante, Gino, pasa, por favor. Pues está increíble. Todo lo que tú puedas ver aquí, 99% relacionado con bomberos. ¿Por qué artículos de bomberos? Bueno, ya tengo 45 años de bombero, más o menos a los 30. Dejé la parte activa, se puede decir. Y para entretenerme me dediqué a esto. Hice esta salita y empecé a coleccionar, a comprar y a recibir muchos regalos de amigos. ¿Cuántos artículos hay acá en este lugar que imagino que tú adoptaste para eso? Sí, lo hice para esto. Aproximadamente aquí, bueno, el fuerte mío son los parches de bomberos y los cascos de bomberos. En parches tengo casi 3.100 parches. Y en todas estas otras cosas debo tener unos 2.000 más, unas 5.000 piezas. Fernando, dime. Yo cuando empiezo a caminar y a ver lo que tú tienes, veo formaciones también de otros bomberos. Me imagino que tú te has reflejado también por en supuesto, eso. Por eso supuesto. Mantienes la colección acá. Por supuesto. Esta es una de mis últimas adquisiciones. Una de mis últimas adquisiciones es la formación de mi compañía con el estandarte, con el capitán, su ayudante, sus oficiales. ¿Cuál es esto aquí? En eso debería ser el que lleva la bandera nomás. Muy bien. ¿Y este? Este casco es precioso. ¿Sí? Este me lo regaló un piloto de Lamperú, mi amigo y bombero Miguel Chuquisengo, que es bombero peruano. ¿Y de qué año será? Este es de 1850 aproximadamente. Es precioso. Es un casco inglés. Mira, te ves, hasta bien. ¡Hasta bien! Fernando, ¿y estas carpetas? Eso es la colección de parches. Ahí están los parches. Ábrelo nomás, ábrelo nomás. O sea, bomberos de todo el mundo. De todo el mundo, de todo el mundo. ¿Cuáles son los mejores bomberos del mundo? Chile. Chile. Eso esperaba como respuesta. ¿Es verdad que es uno de los pocos países que no se les paga? Sí. En el mundo es el único país que no se le paga. ¿Tú cuántos hijos tienes? 3. ¿Y todos son bomberos? No, el mayor fue bombero. ¿Ya? Mi hija fue bombero. Sí. Y el menor no fue bombero. ¿No? No. ¿Y por qué? A lo mejor se saturó, todos con radio, todos con uniforme aquí en la casa. ¿Y trataste de meterle en el bus? Claro, a lo mejor lo obligamos y eso no le gustó. ¿Y cómo te lo tomaste tú? Mal, pues, mal, porque yo diría que los tres hubieran sido bomberos. Que hubieran sido bomberos, pero no se dio. En este caso no se dio. Y yo tengo alguna actividad, no va nada. No le gusta. Es muy, muy para adentro, mi hijo chico. Ni siquiera le es indiferente. No le gusta. No le gusta. Veo ahí a tu hija, que además un titular de diario, la primera voz de mando femenina. Sí, ella, mi hija fue la primera mujer que entró a la compañía a las 12 de Santiago. Y además fue la primera que ocupó un cargo de oficial en la compañía. ¿Qué pasaba cuando a ella le tocaba enfrentar situaciones difíciles? Porque un incendio es un riesgo. Sí, bueno, primero que nada, yo la acompañaba a todos los actos. Salíamos juntos y participábamos los dos en el fondo. Sobreprotectores, papá. Eso, muy protector, pues, mucho. Pero justo el día que no la acompaño, sufre un grave accidente. Y esto era un día domingo y ella estaba de cumpleaños. Y venían todos sus amigos a celebrar su cumpleaños aquí. Y en el ejercicio se me cae de 8 metros de altura y se pulverizó todo el pie izquierdo. Tuvieron que hacérselo de nuevo y todo, entonces eso me paralizó, fíjate. Justo cuando no la acompañé le pasó una desgracia. ¿Y cómo se manejan esos sentimientos como papá y como bombero? Bueno, es la ley del juego. Tú estás arriesgando tu vida constantemente cuando vas a un acto. Entonces tuve que asumirlo. Tuve que asumirlo como bombero, tuve que asumirlo como papá y acompañarla después en su larga recuperación, porque fue muy larga la recuperación. Estuvo hospitalizada mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Como 4 meses, más o menos.
como 4 meses estuvo hospitalizada y de ahí después tuvo la recuperación que fue más de un año. Hola. Hola. ¿Cómo está ahí? Bien, bien. Qué bueno. ¿Tú eres la bombera? Yo soy la bombera. ¿Cómo fue eso? Me imagino que habían unos cuantos prejuicios con los mismos hombres, tus compañeros. Sí, pues hasta el día de hoy hay mucho, habían en esa época y yo creo que siguen habiendo muchos que no estaban de acuerdo con el ingreso de las mujeres. Porque igual es un mundo de hombres, el mundo de todo, y que tú entras ahí a menearle un poco su mundo. Entonces, claro. Vestirse arriba del carro, de repente esperar que ellos ocuparan la ducha para después ocuparla a nosotros, o nos da la preferencia a nosotros. Entonces todo eso igual a ellos les costó ir a poder abriéndose y aceptando que ingresara mujer a la compañía. ¿Te gusta que tu papá sea coleccionista, que viva desde otra mirada la forma de ser bombero? Sí, de repente aburre con sus cosas, pero... Que tengo esto nuevo, que me mandaron esto, que mira qué bonito esto. Y sí, ya, sí, sí está bonito. Mi papá nunca, nunca va a dejar de ser bombero. Es su pasión. Como muestra, es la colección que él tiene hoy en día. Quizás no participa activamente dentro de la institución, pero sí él se da a mostrar con lo que él colecciona. ¿Por qué esta mesa de bull acá en medio de todo? Bueno, si tú vas a una compañía de bombero y no hay mesa de bull, no es compañía de bombero. ¿En serio? ¿Y le pegáis al culo, no? Algo, un poquito. ¿Sí? Un poquito. Ya, pues, ¿eh? ¿Ah? Yo le pego mucho, pero... Pero no importa. ¿Ah? Toma. Gracias. ¿Parto yo, entonces? Parte nomás, dale. Esto podría ser una competencia. Meto una y te voy a hacer una pregunta al hueso. Bueno, ¿ah? Bueno. Incendiaria. Ya. A ver. Oh. Quiero conocer tus rutinas de coleccionista. ¿Cómo llegas acá en la mañana? ¿Qué haces? Bueno, generalmente sacudir, limpiar, aquí mismo en la mesa de pool, tirar los parches, revisarlo, lo que te ha llegado. Generalmente me llegan 2 sobres a la semana. Ir compaginando las cosas que tengo, las que tengo repetidas para poderlas cambiar. Esa es más o menos mi rutina. Y el fin de semana salir a ver si encuentro algún casco, alguna cosa, alguna antigüedad de bombero, un monito de bombero, un juguete de bombero, y comprarlo y traerlo. Y ahí te dejé pagar las 5. ¿Cachó los que hacen cosas? Eso. ¿A hacer un chiste? Te pone una foto, ¿eh? Mira. ¡Toma! ¡Bien! ¡Bien! Ya, yes. ¡Bien! ¡Bien! Este es como mi cuartel. Porque tengo todo lo que los bomberos tienen en sus compañías. No en esta cantidad, pero sí están los cascos, tú puedes ver, hay tiras, hay pitones, hay grifos, hay mesa de pool, hay música, todo lo que se tiene en una compañía de bomberos. ¿Y eso es incendio? No. ¿Y cómo se contesta ese celular? ¡Aló! Ya listo. ¿Quién era? No, mi señora atendió allá. Ah, no tienen... Está llamando para allá. Está llamando y puede atender allá. Ah, perfecto. ¿Sí? Pero... ¿Su señora le dijo? Sí, estoy atendiendo acá, me dijo. Yo veo las cosas en la casa. ¿Ah? Jodimos. ¿Lo que? Como todo. Estamos cagados. ¿Ah? Te presento a mi señora. Permiso. ¿Ah? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo estás? Igualmente, ¿todo bien? Oye, los dejo aquí porque yo voy a ordenar la pieza y vuelvo, ¿ya? Perfecto, lo esperamos aquí nosotros. ¿Tienes un café? Sí. ¿Tomémonos un café? Carmen, ¿cómo es ser esposa de un bombero? Yo lo conozco de toda la vida como bombero. Y hay que tener paciencia. Fernando no es bombero activo. Él, no. Si bien está muy conectado con las compañías, él finalmente ya no va hacia un incendio para poder apagarlo. Honorario. Es honorario. Claro, echa de menos su compañía, echa de menos los incendios, echa de menos los rescates, echa de menos de todo, porque ya por la edad ya no puede hacer muchas cosas, po. Entonces, qué riesgoso. Han muerto muchos voluntarios porque tienen problemas al corazón. Entonces, con toda la adrenalina que salen, le afecta. Ellos ya no están para eso. ¿Y se lamenta contigo?
Claro, pues, claro, porque él le gustaría estar haciendo cosas que antes hacía. Sí. Nostalgia que él maneja también, sí, con un control de frustración, claro, porque yo he escuchado la radio prendida todo el tiempo. Todo el día, todo el tiempo está la radio prendida. ¿La noche también? En la noche también, pues toda la noche prendida. Pues. ¿Y no le dan ganas a él de pararse e ir? Claro, pues cuando salen los incendios. ¿Y cómo maneja la frustración? En su colección, pues. En su colección... trayendo amigos, aquí se llena la casa de amigos. Siempre hay gente aquí en la casa. Vienen de distintos países que los llaman, que saben, entonces le avisan que van a venir y uh-huh, vienen a ver la colección. ¿Te sirve otro cafecito? Ya. Porque ya que te lo tomaste, parece que estaba muy bueno. Que está buena la conversa. Está buena la conversa, menos sí, mal que dejé aquí la cucharita. Gracias, Carmen. Oye, en todo caso, a mí me gusta. Prefiero que me digan Carmen Gloria. ¿Carmen Gloria? Ya que me engloré. Porque... ¿Así te dicen todo? Sí. Qué rico. Ya. Ya que me engloré. Con todo lo que colecciona Fernando, ¿te gusta? ¿Vive la misma pasión? Me carga que te sacaste tanta plata. ¿Sí? Yo no sé cuánto valen los cascos afuera, pero él manda plata para allá y le manda los cascos. ¿Y él te dice a ti que se los regalaron? Él me dice que se los regalaron. Para él todos son regalados. Yo le creo la mitad nomás porque ya hay muchas cosas que compra. Cuando va al persa, ¿eh?, ya llega con las manos peladas. Y después yo voy para allá y esto, no, si esto lo tenía, mentira, porque los compra. Anda comprando todo lo que pilla. ¿Y lo descubren mentiras de repente? ¿Esto me lo regalaron? Claro, pues claro, sí, pues hay, ¿sí?, muchas cosas. Pues si compró un, ¿cómo se llama esto? También un teléfono, no sé si te lo mostró, no sé cuánto le costó, no, si es, no me dice cuánto le cuesta. Me dice cuando va al persa, no, si estos son 5 en 1,000 pesos, por decirte. O este me costó, me lo cobraban en 5 y el gallo me lo dejó en 2 lucas. Esas cosas me cuentan. Pero cosas grandes, no. Ahora le dio por, mira, si él junta tanta lesera, que ahora le dio por juntar los Minions. Tiene colección de todo. Menos mal que no colecciona mujeres, que eso es lo principal. Menos mal. Claro, que colecciona de todo. Por eso la acompaña a todos lados. Claro, pues, lógico, porque si ella no tiene que estar a loco también. Sí. Carmen Gloria, yo voy a ir a buscar a Fernando, que me está esperando ¿ya? por allá. ¿Ya? ¿Ya? Listo. Así que va a volver nosotros. ¿Vaya a volver? Está rico el cafecito, así que guárdame. Chuta, ya, ¿no? ¿Lo dejaste enterito aquí? No, es el segundo. Ya, listo, te espero. ¿Cómo va el orden? Oh, bien lleno. Sí. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Sí? Hartas cosas tenemos que conversar, ¿eh? Oye, ¿veo la radio ahí? Sí, aquí estoy conectado las 24 horas del día. ¿Sí? Sí. Y hay la costumbre de la noche ya de tenerla prendida, ¿ves? Ahí está. Estamos. ¿Qué pasó? En un acto en este minuto. ¿Sí? ¿Ves? Oye, la Carmen Gloria no le gusta mucho, parece. ¿No? B169. ¿Ves? ¿Y en la noche lo escuché así? No. ¿No? Más bajito y con la luz más oscura. ¿Ves? ¿Sí? Ahí no se nota, ¿ves? Permiso, ¿eh? Sí. ¿Esta es la radio la que te hace estar más en conexión con los bomberos? Correcto, correcto. ¿Sí? Aquí está toda la esencia de los bomberos, la radio. Estamos en el lugar más íntimo acá de la casa. En la cama ahí. Y la radio al lado. ¿Cómo nacieron esos tres hijos? Se tiene despacito. Igual que la canción. No, bajamos la radio. Ahí sí. Ahí la pasión es otra. Tú me comentabas que te llegaban muchos regalos, que habías comprado un par. Sí. ¿Pero dónde se compran? Hay hartas partes. Una de las grandes es la Casa del Bombero. Casa del Bombero. Casa del Bombero. Ellos venden todos los implementos para los bomberos. Casco, guante. ¿Como una tienda de? Una tienda de bomberos. ¿En serio? Sí, pero hay varias. ¿Existe? Sí, sí. ¿Y acá en Santiago? En Santiago, aquí cerquita del centro. ¿Y podemos ir? Vamos. ¿Sí? Vamos. ¿Ya listo? Listo. Está ordenado. Quedó impecable. ¿Ah? Ya no me pueden retar. Hacha los cojines, estiloso, ¿eh? Aquí estamos llegando a la Casa del Bombero. Sí, estamos llegando. No tiene ningún letrero afuera, ¿ya? Pero interiormente te vas a dar cuenta que es la Casa del Bombero. Ahí nos sorprendemos. Ahí es donde perdés. Oye, acá entonces tú compras algunos artículos para la colección. Las cosas más chicas, sí. Tú eres jubilado, ¿no? Sí, pensionado. ¿Y cómo lo haces entonces para
para distribuir ahí alguna luquita para comprar. Eso lo, este lo va a ver mi señora, bueno, y lo va a retar. A mí me va a retar, no, tía. Te la gastáis tú, claro. ¿Entendí? No, tengo más o menos un 15, 20% mensual, más o menos de, lo, de la pensión, la gasto aquí en esta casa del bombero. Pero es harto. Sí, es harto. ¿Sí? ¿No te llega reto ahí? A veces. Sí. A veces. ¿Ah? Pero no se da cuenta. No se da cuenta. Yo le creo la mitad nomás porque hay muchas cosas que compra. Toda colección es cara. Sí. Toda colección es cara. Y esta, fíjate que también es un poco cara. Okay. Es un poco cara porque un casco cuesta sus lucas, los parches, ¿entendiste? Entonces siempre tiene su costo adicional que no lo tenéis presupuestado. Y siempre salen cosas nuevas. ¿Y lo vale? Mucho, mucho. Con lo que has visto tú. Lo vale. ¿Llegamos? Ya, pasemos. ¿Ya? Adelante. La casa del bombero. Esta es la casa del bombero, ¿ves? Ahí está Luis. Hola Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, Gino. Hola Luis. Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Verte. Igualmente. Bienvenido a la Casa del Bombero. Muchas gracias. La Real Casa del Bombero. Fernando está ahí, calladito. Ya no nos pescó más, es un niño. Volvió a los 15. Precioso, mira. ¿Eh? Y estos chiches solo los compro yo aquí en la casa del bombero siempre. Ah, oh, estos tus nietos. ¿O no? Sí. Hay que cuidarlo de los nietos. Oye, ¿y esas medallas? ¿Te han dado una a ti? Sí, tengo varias. ¿Y hay una especial? La de fundador de la décima compañía de Ñuñoa. Se me perdió una medalla, justamente la de fundador de la décima de Ñuñoa. ¿Cómo perdiste una medalla? Bueno, el 7 de junio, está aniversario de mi compañía, y iba con el uniforme, me vestía afuera para entrar vestido al cuartel, y en esa vestida se me cayó la medalla y se me... ¡Ay, oh, no la encontraste! Y estaba lloviendo. ¿Y cómo es? ¿Se parece alguna? No, no está aquí, no. ¡Ah, así de importante es! No, no está aquí. La medalla me significa mucho orgullo porque se la mostraba a todos mis amigos, la usaba constantemente en el uniforme. Me da mucha lata, mucha raya, mucha pena haberla perdido. ¿Y qué tal? ¿Cómo nos fue? Ya vi la... Mira, me interesaron esos casquitos que están ahí, po. Ah, las réplicas. Sí, pues esas réplicas chiquititas. ¿Cuánto más vamos a hacer el negocio por los dos? ¿Ah? No, o sea, que aquí siempre hay tenido más para un colega, para un futuro. Muchas gracias. Todo. Muchas gracias. Oye, pero me imagino que había el casco de la 12, po. Sí. ¿Puedes te llevo el casco de los italianos? No, pero italiano me interesa. ¿Y cuánto te debo? Dígame. Porque mire. Mi último capital. No te preocupes, yo. ¿Ah? Para eso estamos. Pues hay que dar hasta que duele el padre Alberto. Sí. No te preocupes. Ay, tengo algo para tu colección. Oye, son buenos los bomberos, más el bombero. No integrantes para la colección. Pero por supuesto. Eso es bueno. Va agrandándose la colección. ¿Ah? Oye, yo me había preguntado, ¿cuál es tu finalidad con la colección? ¿Qué quieres lograr? Primero que nada, es hacer una posesión itinerante. ¿Ya? ¿Para qué? Para incentivar a los jóvenes que se hagan bomberos. ¿Y ya tenéis pensado más o menos cuándo la quieres hacer? El Día del Bombero. Ah, ideal. Sí, se presta. Sí. ¿Y qué falta entonces para hacerlo? Falta publicidad. Ya. Falta un vehículo, ¿ah?, para poder acarrear las cosas, llevarlas. Para poder mostrar. Son hartas cosas. Sí. Son hartas cosas. ¿Entendí? ¿Y qué topamos? Y alguien que me ayude. Yo te voy a ayudar, po. ¿En serio? Pero si es rápido, y nos conseguimos algo. Después. ¿Y tenemos tiempo? Ya. ¿Con qué partimos? Mira. Frente a la décima, que está aquí a la vuelta de mi casa, ¿ya?, hay un colegio. Podríamos ir para allá y llevar una exposición chica, casco, y hablarle a los chiquillos y nos inscribimos, a ver, vemos cuántos tenemos. ¿Ya? ¿Ah? Que nos abra la puerta y estamos. ¿Te parece, no? Sí. Vamos a tu casa. Vamos. A buscar los cascos. Vamos. Oye, besan estas cuestiones, ¿eh? No es fácil. Tienes que lucirte, sí. Sí, haremos algo. Justo, mira. Justo. Tocando la campana. No se me vaya a caer uno. Ya, pasemos, chiquillos. Siéntense mirando la pizarra adelantito, ¿ya?
Ya, buenas tardes, jóvenes. Hoy día tenemos algo especial para ustedes, que es una presentación de un gran personaje, es un coleccionista y es un gran héroe. Don Fernando Leighton, con ustedes. Encantado, jóvenes. Muy buenas tardes. Mi participación en este minuto es incentivarlo a que ustedes puedan ver la muestra itinerante que tenemos para el día 30 de junio y además incentivarlos y motivarlos que ingresen a Bomberos. Gino me ayuda a mostrarle la pequeña muestra que traemos. Gracias, Dios. Estos son los cascos que se usan hoy en día. Se pueden parar a verlo de más cerca. Sí, tocarlo, lo que guste. Tocar los cascos, verlos. Ya se me desordenaron. Sí, me gustó el casco como de color oro, ya que es como muy antiguo. Y me gustó el material, su forma, todo como era. La colección me pareció interesante ya que tenía cosas antiguas que son como valiosas y son únicas. Los cascos son súper bonitos, algunos más bonitos que otros, pero tienen el mismo precio por los años sobre todo, por la antigüedad que tienen. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Teniendo residencia en Chile, claro. Solamente tu carnet de identidad, si es chileno, puede ser bombero. Dale. ¿Las mujeres pueden ser bombero? Todas las mujeres hoy día pueden ser bombero en Chile. Sí, me gustaría ser bombero, la verdad me daría un poco de miedo, pero tener esa satisfacción de ayudar a los demás me parece lindo. La verdad puede ser, sí, sería una linda experiencia, me gustaría. En un momento postulé, pero pues cosas no se dieron. No me dan ganas de ser bombero, pero me dan ganas de coleccionar también, en realidad. Le agradezco la atención. Ahora vamos a estar con Gino inscribiendo si alguien quiere participar de la exposición itinerante que vamos a tener. Y a la señorita le dejé unas pegatinas para cada uno de ustedes de un recuerdo de esta entrevista. ¿Ah? Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo te fue con la convocatoria? Bien, Gino. ¿Sí? ¿Cuánto escribiste? Como 11 tengo más o menos. ¿Sí? Yo tengo unos 5 más. Ah, estamos bien. Está bueno, ¿no? ¿Estás nervioso? No, va a salir bien. ¿Sí? Sí, va a salir bien. ¿Estás confiado? Sí, súper confiado. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Bueno, ahora nos vamos, estamos cansados ya. ¿Sí? Andamos todo el día. ¿Ah? ¿Y esto? Y esto lo acompaña para el taxi. ¿Sí? ¿Ah? ¿Y mañana? ¿A las 10? Sí. ¿Ya cerrado? Cerrado, ya. Listo. ¿No vas a cargar más cosas, sí? No. ¿Ya? No. ¿La tenemos allá? Allá. ¡Fernando! Bien, ¿y tú? Quedaste tarde, ¿eh? Sí, me atrasé un poquito. Un par de minutitos, se perdona. Ya, ¿para dónde vamos? Vamos a la sorpresa que te tengo. ¿Sorpresa? Sí, vamos a dar una vuelta. Vamos. ¿Qué, pues, Fernando? ¿Me tenés con el misterio? ¿Para dónde vamos? Bueno, estamos aquí en el barrio Brasil, ¿ya? Donde está la 12 compañía Cuerpo Bombero Santiago, la compañía que yo nací, me crié. ¿En serio? Y partí aquí, pues, viejo. Ah, qué bueno conocer. Este es mi segunda casa. ¿Hace cuánto que partiste acá? El 10 de septiembre del año 71. Hace poquito. Hace 45 años, más o menos. ¿Ah? Aquí está lleno de tu historia. Toda mi vida, aquí nací como persona, como hombre, como amigo. Qué bueno. ¿Ah? Adelante. A ver. Aquí te voy a mostrar nuestros carros. ¿Por qué el carro ya no es rojo? Porque la tradición de nosotros de que partió esta compañía fue azul. El único carro en Chile, carro de escala, azul que hay. Bueno, acá tenemos otro carro, que este es el RH12. ¿Ya? Que este es especial para rescate. O sea, este es para gente que se puede encontrar atrapada. Correcto. Y este es para apagar incendio. Apagar incendio, correcto.
Mira, Gino, este es un salón exclusivo para voluntarios. ¿Sí? Pero hace una excepción hoy día. ¿Puedo pasar? Algo especial. Adelante. ¿Ah? Permiso. Adelante. Bueno, aquí puedes ver todos los retratos, la sala de juego, ¿ah?, de nuestro cuartel. Grandes camaradas, grandes fotos. Oye, sentémonos, Fernando. Gracias. Cuando vuelves a esta compañía que te vio a crecer, tú me decías como persona, como hombre, como padre, como joven y como bombero, ¿qué te pasa a ti? Bueno, todo el tiempo que entramos aquí nos da una sensación especial, ¿eh? Partiendo que en nuestra casa vivimos toda nuestra juventud aquí. Pero es difícil dar el paso de dejar el terreno, dejar de apagar incendios. Sí, sí. ¿A verlo todo desde fuera? Sí, muy difícil, muy difícil. Porque tú vas a un incendio y día, en mi caso, el oficial que está a cargo no te va a dejar participar. ¿Entendés tú? Por tu edad, por alguna enfermedad, ya sabes tú. Entonces te dejan al lado del carro y eso te da cosa. No te gusta, yo creo que a nadie le gusta. A nadie le gusta quedarse al lado del carro. Todos queríamos participar. Todos tenemos la mentalidad de ayudar. ¿Y encontraste la forma de poder llenar ese espacio que dejó la ley de la vida y las leyes de bomberos también? Con mi museo. Con eso me entretengo. Con eso estoy encima de los bomberos. Cuesta formar un museo, no es barato. No es tan caro tampoco, pero no es barato. Y esa es mi entretención hoy día. Pues Fernando, aquí también tienen harto carros, imitaciones, sí, miniaturas. Están bonitos. En tu colección tú también tienes varios, ¿cuántos más o menos? Más de 100. ¿Más de 100? Mm. Harto. Mucho. Oye, y para la muestra itinerante, deberíamos conseguir un vehículo para transportar todo lo que tú tienes y también para exhibirlo, para hacer la muestra, ¿no? Sí, buena, ¿sí?, idea. ¿Vamos a conseguir uno? Vamos. ¿Lo vemos en un CIE? Ya. Y vemos el costo, ya. Solo. Vamos. Todo difícil. Ningún problema. Vamos. Tenemos que buscar medio de transporte. ¿Una camioneta? ¿Una camioneta? Sí. Ya. ¿Una así? Oh, es el Castadora. ¿Esa te gusta? No. Le damos las imágenes. Eso estaría bien, ¿no? Mira, mira. Está buena, ¿eh? ¿Conseguimos la combi? Sí. Bien. Está bonita, ¿eh? Está buena. Bonita. Se parece mucho a las que tenés tú en la colección. Sí, tengo un par de esas. ¿Sí? Parecidas. ¿Cuántas más o menos? Como 20. 20, harto. Harto, sí. Tenemos con los carros, los cascos, ¿sí?, las figuras, los, ¿sí?, trajes. ¿Tú mismo podías hacer un museo? Sí. Sí, pero hay un museo. ¿En serio? Sí. ¿De los mismos bomberos? Sí, del Cuerpo Bombero Santiago. Hay de todo, ¿no? De todo, precioso. ¿Ah? Incluso yo he donado cosas. ¿Tú donaste cosas? Sí, doné cosas al museo. ¿Me la he hecho tú? No, me ha salido de corazón. ¿Conocía o no sabía que había un museo de bomberos, esto es nuevo? Este es reinaugurado en mayo de este año por la Presidenta de la República, pero el museo existía, pero era chiquitito. Me llama la atención de que hayas donado tus artículos que forman parte de tu colección, porque conociendo, sí, cómo es este gusto por coleccionar cosas, son pocos los que tratan de desprenderse de lo que tienen. Bueno, tenía que donar algo a mi institución. Y creo que le he dicho a mi mujer el día que yo me vaya, donar lo más que pueda a este museo. Ahí sale, donación Fernando Leiter. No te puedo creer. ¿No lo había visto? No lo había visto, sinceramente no lo había visto. ¿Esto ni un Fernando de qué año, Esa es de 1900, debe ser de 1890. ¿En serio? Sí, sí. Muy antigua. Y esto es como de película. Esta es una central antigua, justamente. Es una central que se usaban con clavijas. Uy, esto del año 1922 se mantiene bien la telefonista, ¿eh? Sí, bien. Sí. Mucho gusto. Aquí tienes otra donación mía. ¿Ves? Este es tuyo. Este lo doné yo también. Ya, a él. Permiso.
Ese es un traje de asbesto que se llama. ¿Y para qué se usaba esto? Esto te metías al fuego mismo. No tenías ningún problema quemarte nada. No, no está el nombre ahí, ¿no es cierto? Fernando Rey. Dice traje de acercamiento al fuego de 1970. Traje utilizado por los voluntarios a fin de poder acercarse a altas fuentes de calor. Aquí estamos en lo máximo de los bomberos, la sala más importante de este museo. ¿Quiénes están aquí? Aquí están todos los mártires de la institución. Y bueno, y aquí está un gran amigo mío, Elías Cárez Esquif. Elías falleció en una colisión que tuvo con la cuarta compañía en la esquina de Bulnes con Catedral el 6 de junio de 1975. Él era ingeniero agrónomo, titulado, recibido, recién casado con una operadora de la central del Cuerpo Bombero Santiago, y en lo cual estaba esperando a su hijo, Elías Cárez, del mismo nombre, que no tuvo el gusto de conocerlo. Fue un gran golpe para todos, para 12, para mí, para la institución. ¿Para ti en especial? Para mí en especial. ¿Te cuesta hablar de él? Sí, cuesta mucho, cuesta mucho. Han pasado tantos años, pero igual es emocionante, fíjate, acordarse, verlo. Y a mí que me gusta toda esta cosa, venir siempre y verlo siempre, entonces te choca un poco, pero me choca de alegría, de emoción de estar, de verlo. Ya estamos casi. Sí. ¿Ya seleccionaste lo que vamos a mostrar? La gran mayoría. Sí. Pero ahora voy a llegar, voy a seleccionar algunas otras cosas que me faltan. Y esperar que vaya harta gente, hartos niños. Falta el artículo estrella, el ganchero, por supuesto. ¿Ah? Para feria itinerante que le vamos a hacer mañana. Sí. Espero que estemos todos juntos. Pero ahí vamos a estar. Ya, pues. Estoy nervioso. Sí, ansioso. Sí, bebé. Va a salir bueno. Ya, pues. Nos vemos mañana. ¿Nos preparamos? Nos vemos. Descansa, todo bien. Tranquilo. ¿Ah? Tranquilo. ¿Se le andará apagando incendio? No. Ah, ya. Fernando, está buenísima, se ve mejor que en la foto. ¿Cómo está? Bien, ¿cómo andáis? ¿Te gustó? Está buenísima. Esta es la que vivo en el Cierpo, ¿te acuerdas? Se ve mucho mejor que en la foto. Y parece carbón, faltan los números, los locos, pero está bonito. Está la bien. Voy a estacionar y montamos todo. Montamos todo. Ya, pues venga. ¿Nervioso? Sí, pues. ¿Sí? No ha llegado nadie casi. ¿Y los inscritos? ¿Qué hora de venir, pues? A las 4:30, son 4:50. A lo mejor todavía no han salido. No, esperaremos. Sí, van a llegar. Lo hay es temprano, así que. Esperamos. Un poco atrasado, pero. Es temprano, no, van a llegar. Sí. Esto merece ser visto. Por lo menos, esta pequeña muestra, pero está bonita. Hola, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo están? Bien. Son bonitas, pero están más bonitas. No sé. ¿Cómo están? Estaba nervioso, Fernando. Muy elegante, mira cómo viene. Qué bonito. Muy bien. Esto era lo que estábamos... Eso veníamos a ver, la exposición. ¿Qué son estos? ¿Son todos los broches? No, mi amor, estas son todas las placas rompefilas, es como el carnet de identidad de los bomberos. Ah, ya. Con esto, tu ejemplo, hay un incendio, tú se lo muestras al carabinero y el carabinero te deja pasar. Jóvenes, lo primero que nada es agradecerle por haber venido. Realmente pensé que no llegaban, pero llegaron un poquito más tarde, pero no importa.
pero vinieron. ¿Ah? Tío Fernando, disculpe que le interrumpa. Don Gino. ¿Eh? Yo creo que todo momento bonito como este debe tener un cierre especial. Y yo hice un par de contactillos porque yo sé que aquí algo falta. Falta una pieza importante. Sé que un gran amigo le quiere comunicar. ¿Dónde está Miguel? Por ahí. Don Miguel Gálvez. Esta parte es suya. Hola, compadre. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está? Esto sí que no estaba preparado. Miguel es fundador de la compañía del Frente del Colegio de Ustedes. ¿Ah? Yo venía en realidad a entregarle algo que usted creo que se le perdió en algún lado por ahí. Espero que se le haya perdido en una buena parte, pero yo le traigo algo. Con mucho cariño te mandamos a hacer un especial para que recuperes algo que para ti como bombero, para mí, es muy valioso porque es parte de nuestra vida. Muchas gracias. Su piocha de fundador. Sí. Perder algo que uno tiene en el pecho, porque eso se usa en la casaca de parada, es como que se te pierde parte de tu cuerpo. Las medallas se lucen en el momento que hay que lucirlas y se llevan en el corazón. ¿Por qué es tan importante esta placa de fundador aquí, que es maravillosa, y que por un descuido nomás ahí Fernando la dejó de tener en su colección? Fernando es un ejemplo en el sentido de ser perseverante en eso. Su vida es ser coleccionista, participar, mostrar lo suyo. Es parte de su esencia. Fundador. Bueno, ¿ah? ¿Qué tal? Estoy muy emocionado por tenerla de nuevo. ¿Ah? Y te lo agradezco sinceramente. Te lo agradezco sinceramente. Pero traten de perderla, ¿no? Porque... tengo otra. Es la que hay, ¿no? Gracias. Fernando nos demostró que no existe límite de edad para hacer lo que a uno le apasiona. Él volvió a sentirse bombero en una actividad que, estoy seguro, lo marcará para toda su vida. Aunque los años pasen y la energía no sea la misma, siempre hay una forma de mantener esta pasión. Yo lo hago a través de mi colección porque me recuerda cada operativo que participé, cada amigo que conocí y cada experiencia que viví en el pasado. Chile es un país solidario, sin embargo, necesita bomberos con vocación, coleccionistas que guarden nuestra historia y personas con pasión por lo que hacen.